Largas colas de empadronadores aún se dejan ver en distintos puntos de la capital. Todo esto porque exigen pues el pago de 50 soles. Muchos jóvenes incluso denunciaron que ni siquiera las becas que se les había prometido se les ha entregado. Miles de personas esperando su pago. Una cola de más de 8 cuadras en San Juan de Lurigancho. ¿Y dónde está el jefe distrital, provincial? No aparece. Están 3 días haciendo cola. Yo no soy juguete ni burla de nadie. No me parece justo eso. Desde las 5 de la mañana los empadronadores llegaron por tercer día consecutivo. Las quejas eran las mismas. El primer comunicado era que a nosotros, jefes de sección, nos iban a dar para nosotros darles. Y era más fácil. Pero ahora han dicho que a todos los empadronadores. Mis empadronadores trabajan hasta las 8 de la noche. Nos iban a mandar un código al celular y y ahí cada persona iba a poder cobrar. Y la verdad, nosotros esperábamos eso. Esto es una total desorganización. Segundo punto de pago sería la municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde la situación era similar. Recién el abono pudo hacerse efectivo a las 11 de la mañana. Sí, tranquilo, no hay ningún problema. ¿No hay ningún problema, rápido? No, sí, tranquilo. ¿Qué le enseñaste? Que me enseñe que el Estado es más organizado y en la próxima, si nos van a portar así con nosotros, mejor que ellos mismos sense. Pero ni más. ¿Verdad que no voy a apoyar nunca más aquí al Perú ni al censo? Eso nos enseña a no apoyar. Pero esto no fue lo más triste. Muchos jóvenes denunciaron que no les fueron entregados los beneficios que les prometieron a la hora de inscribirse como empadronadores. Estoy averiguando sobre la media beca porque eso era lo que me interesaba. Del INEI todavía no me dan información. Me dicen, ¿No te han dado un certificado del INEI? Tampoco me han dado el certificado. Decepcionados se retiraron del Parque Zonal Huiracocha, donde la atención para el pago se daría para las secciones distritales del número 11 al 18 hasta las 5 de la tarde.